La idea es venir a, bueno, a compartir con los chicos y a reflexionar sobre los derechos comunicacionales que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley establece que tienen derecho a que los medios de comunicación respeten su imagen, respeten su dignidad, no vulneren su intimidad, haya contenidos en los canales de aire durante 3 horas por día, se respete el horario apto para todo público y también, bueno, que se empiece a tener en cuenta sus opiniones, sean consultados en los temas que son de su interés. Así como son consultados los adultos, bueno, también los chicos y las chicas. Es un trabajo que digamos, se va llevando adelante a través de las capacitaciones, a través de las instancias como las audiencias públicas que este año están destinadas especialmente a que participen los jóvenes, como el concurso de radio que está llevando adelante la Defensoría también, que es el concurso de derechos en el aire, donde también se pide que los chicos puedan reflexionar sobre el derecho a la comunicación y sobre los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño. Hay muchas líneas de acción y estas visitas a las escuelas, a diferentes espacios para ir promocionando esos derechos y que los chicos se los puedan ir apropiando. También es un trabajo que se va llevando adelante y creo que, por ejemplo, lo que te decía, las audiencias públicas donde uno de los principales reclamos de los jóvenes tiene que ver con que su voz sea tenida en cuenta y que no sean siempre asociados a situaciones de violencia, a situaciones de delito, creo que de alguna manera los medios lo van a tener que empezar a escuchar eso. La Defensoría del Público tiene un sitio web que es www.defensadelpublico.gov.ar y ahí hay un formulario donde pueden hacer su consulta y su reclamo y son inmediatamente llamados.